Tan regresaron de la gira por Veracruz, ahora ganando la serie 2-1 sobre el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Aquí algunos detalles interesantes. Primero, el juego número uno de la serie lo estaban ganando los Leones de Yucatán. Bueno, de hecho, lo están perdiendo 5-0 y vinieron de atrás con un muy buen relevo de 2 entradas y 2/3, casi 3, de solamente un imparable, sin permitir carrera por parte de Carlos Pech, para que el joven de Motul se llevara su primer triunfo en la Liga Mexicana. Fue apenas su 6ª aparición, había tenido 2 el año anterior en toda la temporada. Él debutó el 10 de abril en Puebla y después solamente tuvo una salida más. Y este año, en su 4ª aparición, apenas en un mes de temporada, gana su primer partido, no ha perdido, la verdad es que pichó muy bien y el equipo de Yucatán se llevó el triunfo. Ya después los muchachos de Veracruz, que perdían 1-0, le colgaron 8 ceros consecutivos al equipo de Yucatán en el resto del partido y les ganaron el segundo juego de la serie con score de 5-1 para que finalmente la serie se definiera ayer con algunos detalles importantes. Primero por blanqueada, 4-0. Primera blanqueada para Joan Hernegrín, que además tiró el juego completo. Él fue con 3 blanqueadas y 4 juegos completos, líder de ambos departamentos en la Liga Mexicana el año pasado. Segundo, Yunieski Betancourt, que había pegado un imparable en 3 partidos, ahora sí se pudo soltar, bateó de 4-3, además pegó su primer cuadrangular, el cuadrangular en la 5ª entrada para darle una ventaja que ya no perdería el equipo de Yucatán, una 5ª entrada de 3 carreras. Y por el otro lado, el equipo funcionó a las mil maravillas porque por primera vez en la campaña un par de extranjeros conectaron cuadrangulares, también se llevó la barda el Cacao Valdés, y de esta manera Yucatán, jugando con muy buen picheo y juntando el bateo de sus extranjeros, pudo ganar el encuentro. De esta manera, bueno, pues se quedaron con el partido y con la serie. Y además, esto se combinó con la primera derrota en 6 partidos. Habían ganado 5 consecutivos los Pericos del Puebla, para que Yucatán ahora tenga 1.5 juegos de ventaja en la primera posición de la zona sur. Mira, fíjate lo que sucedió, por ejemplo, vamos por partes con Oaxaca. Yucatán le ganó la serie a Oaxaca y después Oaxaca enfrentando a los Tigres, Oaxaca le ganó la serie a los Tigres. Eso quiere decir que pues Yucatán supo jugar bien. Tú decías que tradicionalmente ir a Oaxaca es complicado, pero Yucatán salió adelante. Aunque han ganado las series los 2 últimos años, incluyendo la del año pasado, que fue por barrida. Es decir, correcto. Eso ya creo que ha quedado en el pasado, aunque era una serie que se les estaba complicando normalmente. Ahora sacaron 4 de 6 partidos y aprovecharon para mantenerse en el primer lugar, con todo y que Puebla ganó 5 de 6 de visitantes ellos, jugando por Tabasco y Campeche. Sí, fíjate, ahora ganaron a Veracruz ya finalmente la serie con Joan Hernegrín, que estuvo haciendo un muy buen desempeño, y además con home run de Yunieski Betancourt. Esto quiere decir que Leones de Yucatán paulatinamente está demostrando lo que de ellos esperaba, un equipo triunfador tanto en casa como fuera de casa. Ahí los resultados están dando, primer lugar en la zona sur. Y mira, a mí lo que me llama la atención es la diferencia que está resultando hasta este momento en la zona norte y la zona sur. En la zona norte se me hace muy competida, por allá aparecen tanto Sultanes de Monterrey como Tijuana peleando palmo a palmo por el primer lugar. Yo creo que Yucatán se tiene que hacer a la idea de que sus rivales no están en su zona. Sí. Es una realidad, porque la zona sí realmente está floja, aunque van a encontrarse, por ejemplo, a Puebla, que anda bien. Es de altas y bajas. Ahora Yucatán le fue bien, que tampoco es para levantar campanas al vuelo y echar campanas al vuelo, ni mucho menos, porque además sí hubo un tema que todavía queda pendiente. Han estado dejando muchos corredores en los senderos, particularmente en posición de anotar, y eso es algo que tendrán que ir subsanando para poder ser competitivos, no solamente contra los equipos de su zona, sino contra los de las otras zonas. Hay equipos que andan muy bien
y entonces contra esos te tienes que enfocar a la larga para tratar de pensar todavía un poquito más allá, que es que no sea calificar como siempre se piensa, sino ser un aspirante al campeonato. Claro, esto es por partes. Vamos a escuchar lo que hablamos ayer con... Primero vamos a escuchar, vamos a ir en orden cronológico, lo que hablamos con Carlos Pech, que Carlos, ya decía yo, consiguió su primer triunfo. Nos da mucho gusto porque además es yucateco, destacando en la Liga Mexicana. Tiene 21 años y ya ganó su primer partido. Primer triunfo en la Liga Mexicana. Primeras impresiones, ¿cómo estás? Pues muy contento por este logro. Esperemos que vengan muchos más, no solo el primero. Oye, ¿cómo te sentiste? Un relevo de más de dos entradas, solamente un hit, un muy buen trabajo en el centro del diamante. Sí, pues entré con intenciones de mantener el juego, la raya, tratar de mantener el juego ahí para que el equipo pudiera remontar, y se dio, las cosas se dieron solas. Luego, aunque uno no quiera verlo, pero sí se nota, y traté de salir igual, sereno, y tratar de seguir haciendo el trabajo que venía haciendo para seguir teniendo buen trabajo. Entré con mi plan, pegarnos pegado, tirar mis picheos rompientes, algo que no había estado viniendo haciendo en otras aperturas, en otras apariciones, y se dieron las cosas. Abrió Chito Rodríguez, no le fue bien, le hicieron cuatro carreras muy temprano en el arranque del juego, y bueno, pues de esa manera al final le hicieron tres en la primera entrada y ya después no pudo salir adelante, pero apareció el yucateco para ganar el juego. Y un caso diferente, el de, por supuesto, el de ayer con Joan Arnegrin, que lanza la ruta completa con pelota de cinco imparables, seis ponches, solamente una base por bola, se gana el partido y también platicamos con él. La verdad que muy contento, muy agradecido con Dios con esta oportunidad de juego completo y que haya sido lechado. Perfecto, buen ambiente del equipo y eso es importante. El juego que estaba cerrado y que aparecieron las carreras, ¿qué necesitabas para ganar? No, la verdad que sí, el equipo me apoyó, ¿no? Hizo las carreras necesarias para poder ganar, y la defensa también se portó muy bien, y gracias a Dios así se obtuvo la victoria. Finalmente se regresa a casa con dos series en la bolsa, que es importante para seguir en el primer lugar porque este equipo está hecho para eso. Pues sí, la verdad que también muy contento con eso, ¿no? Siempre es bueno ganar cada serie, si es un 3-0 mejor, pero bueno, ellos ganaron un partido también, la verdad que hay que darle mérito también, que jugaron muy bien ellos. Y nada, pues muy contento por la serie para que va para la casa. Finalmente, ¿qué le decimos al público de Yucatán? Un saludo para toda fanaticada. De verdad que espero que estén contentos con el equipo, estén contentos conmigo, con cada resultado. Darle un saludo y decirle que los esperamos el martes en casa para que nos apoyen. También un saludo para toda la familia, que de verdad que se merecen también cada éxito de uno, y que siempre están pendientes. Y la verdad que... Y bueno, pues ahí oye, está. Oye, ¿qué fue ese que se le acercó a Joan Arnegrin? Jesús Barraza. Barraza. Es que, bueno, pues el ambiente al final está relajado, que eso es muy positivo. Por cierto, fue el cumpleaños número 33 el sábado de Negrín, y lo celebró con su primera blanqueada de juego completo el día siguiente. Fíjate, esa imagen se le ve bien niño. Chavito. Es que era el día del niño, por eso salió así. Sí, 33 años, parece que tiene muchísimo menos. Sí, la verdad es que, bueno, pues ahí estaba bastante relajado. Bueno, platicamos con el manager Willy Romero, diferentes temas. Esto fue lo que hablamos ayer en el puerto de Veracruz. Sí, bueno, gracias a Dios pudimos terminar esta serie positiva. Yo creo que viene una serie importante igualmente con Oaxaca y Veracruz. Y pues tratar de seguir el ritmo en casa. Yo creo que en casa son juegos bastante importantes, y tratar de mantener la consistencia ganadora en casa. Pues yo creo que hoy vimos un Negrín intraficable, y gracias a Dios dimos batazos oportunos hoy. Yo creo que eso es lo que vamos a trabajar esta semana para seguir levantando. Ya está Yuniesky, empezó agarrando su paso, ya hoy bateó tres imparables, su primer home run. Y por otro lado, Mustelier, ya bateando más consistente. Sí, así es. Yo creo que ellos van a agarrar su ritmo en el día a día. Este fue el tercer juego apenas para el cuarto juego para Betancourt. Mustelier igualmente ha conectado batazos sólidos. Yo creo que eso es importante, que se mantenga haciendo contacto, y pues yo creo que ellos van a ir mejorando con el paso de los días. Yo creo que es cuestión de que sigan jugando y tratar de hacer
las cosas que han venido haciendo, pues trabajando el extra y trabajando el día a día. La misma dinámica, doble robos, un squeeze play, en fin, tratando de hacer carreras y sacar del béisbol pequeño también. Así es, yo creo que hay que buscar la manera de producir las carreras. Sabemos que hemos estado un poco flojos en la producción, pero pues yo creo que hay que buscar la manera para fabricar carreras. Es algo que he tenido en mente, yo sé que tarde o temprano vamos a comenzar a batear y pues, pero seguiremos jugando igual. Ese es el béisbol que yo creo que nos ha dado y nos va a seguir dando. JJ Aguilar, ¿cuál es el reporte? Yo creo que ya para el martes está bien. Se resintió un poco de su rodilla en una jugada que tuvo el refil, pero por prevención, yo creo que es prevención más que todo y terminar de desinflamar la rodilla para que ya el martes, el miércoles esté bien nuevamente en la imagen. Finalmente, Madero, donde lo has usado, ha respondido. Sí, totalmente, se ha ganado la titularidad y eso es positivo para él, para nosotros. Y bueno, ha sido consistente, esperamos que siga así. Yo creo que es un jugador bastante versátil. Pues tenemos que seguir aprovechando su buen momento. Invitar a la gente a que les acompañe en el Cuculcán. Siempre, que nos sigan apoyando y que pues sigan asistiendo al estadio. Yo creo que para nosotros eso es motivación. Y pues mira, como tú decías, Willy Romero, yo creo que ya está advirtiendo cómo estará la competencia con unos equipos norteños, ya incluso los vio aquí en el Cuculcán, que van a estar bien complicados. Y por otro lado, porque aquí tuvimos a los Acereros y a los Sultanes de Monterrey, ya fue una ocasión de tener un tanteo entre equipos norte-sur, pero yo creo que paulatinamente Leones va a ser más competitivo enfrentando estos conjuntos. Al final, bueno, pues habrá que ver cómo vienen las cosas. Ahora devuelven la visita los Rojos del Águila de Veracruz. Bueno, primero viene Oaxaca y luego Veracruz, que son equipos muy diferentes. El equipo de los Guerreros de Oaxaca solamente con mexicanos, además con gente muy joven, algunos veteranos, algunos, uno, quizá Mario Valenzuela, pero uh-huh. Pues la verdad es que en uh-huh. términos generales es un equipo que tiene talento nuevo particularmente, okay. Y habrá que seguirlos muy de cerca ahora que vengan al Cuculcán, y luego ya el fin de semana vienen unos Rojos del Águila de Veracruz, que mañana les vamos a presentar una buena cantidad de entrevistas porque son el equipo que más yucatecos tienen en la liga, curiosamente por encima de Yucatán, porque tienen a Manuel Flores, tienen a Alex Rivero y tienen a Roberto Espinosa. Por cierto, esta semana habrá una promoción especial para las mujeres en el Cuculcán. Sí, las damas y los niños van a poder entrar gratis, los niños específicamente los que miden 1.40 y menos. O sea, yo. O sea, no, pero niños. Ah, entonces, ok. Bueno, a lo largo de toda la serie contra los Guerreros de Oaxaca, además de que habrá una promoción para los abonados de la butaca central que pueden invitar a dos amigos a la lateral en los tres partidos contra el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Perfecto. Correcto, tenemos esto que es muy importante para recordarles a todos nuestros amigos cómo están los resultados, cómo se dieron los resultados el día de ayer, el equipo de Tijuana. Bueno, la verdad es que eso no fue así porque el equipo de Tijuana le ganó al México, así que esos no fueron. Y Oaxaca sí perdió con Tigres, fue el último partido. Bueno, nada más está mal el de Tijuana. Ahí está, 11, eso sí. 11-4, sí. 11, sí. Yo había visto uno, pero no, uno no, 11. Bueno, muy bien. Rapidito, así está el norte, muy, muy, muy parejo con Monterrey, con el Tijuana. Equipo de Tijuana y La Laguna, aunque curiosamente el equipo de Monterrey no es el que más juegos ha ganado. Los que más han ganado son los que aparecen ahí abajo, pero en porcentaje Monterrey se coloca arriba. Los tres comparten, realmente lo comparten, el primer lugar, pero han ganado más Tijuana y La Laguna. Y en el sur, bueno, pues Yucatán ya con 2.5 juegos de ventaja sobre Puebla, es la distancia correcta, y luego viene el equipo de Oaxaca. Hay 3 equipos a 5.5 juegos, entre ellos el Oaxaca, que viene mañana aquí al Cuculcán.